destaca deshacer Galicia fuera de sus fronteras. Y entonces, lo que nos interesa, y a todo el mundo le interesa, a todo el mundo que está implicado en la película, es que cuanto más países se vean, pues es mejor. Entonces, en la película, lo que sí se pone en tela de juicio si existió o no esa nación celta. Dejamos muy claro pues, que efectivamente había una corriente cultural que era celta, la lengua era celta, y los usos y costumbres se iban transmitiendo. Pero no hubo, al parecer, según los estudiosos y las últimas teorías, pues no hubo esa nación como podía ser la nación romana o la nación cartaginesa. Y el legado celta, pues, es más abierto, el título, para la posibilidad de vender todo en otros países, de que otros países compren los derechos. Incluso en la primera parte del documental sacamos el norte de Francia, sacamos Irlanda, sacamos Escocia, para hacerlo un poco más internacional. Porque si no, ya por la experiencia que tenemos, vamos a estos mercados y decimos, no, esto es una cosa muy local. Entonces teníamos que cocinarlo bien para que fuera interesante también, que era el objetivo que se tenía, pues, que se pudiera emitir en otros países. Y por eso es el nombre de la oferta. Hay una persona también muy importante, aprovecho ahora para decirlo, en la producción, que es nuestro asesor científico, que es el arqueólogo Surso Ayala. Surso con dos X y allá con Y. Surso es el que ha supervisado a nivel científico pues, todos los textos, ha supervisado todas las recreaciones históricas que se han hecho y además nos puso a nuestra disposición la excavación que está realizando la Lanzada, que es una excavación muy importante porque allí se están encontrando piezas de culturas mediterráneas. Y lo que contamos nosotros en el legado celta es justamente esto, o sea, el contacto que había desde el sur, las culturas mediterráneas como fenicios, cartagineses que llegaban a la Lanzada y desde la Lanzada, que es desde donde todos esos avances tecnológicos o todos esos objetos o esas mercancías pasaban a distribuirse a la Atlántico. Por eso Galicia es muy importante dentro de lo que es realmente ese mundo celta del caballo. Entonces, ¿cuántos países se rodó? En Francia, en Irlanda, Portugal. Esto es Inglaterra, en Portugal. ¿Cuánto duró el rodaje y cuál fue el coste, si se puede saber? Mira, el rodaje, la parte de dramatizaciones, yo creo que fueron 15 días más o menos. Sí. Unos 15 días. Toda la parte donde hay figuración, donde hay dramatizaciones, donde hay escenarios, no sé si os hemos contado ya, pero hicimos, o sea, reconstruimos un casco de la época del bronce. También en Punta Pouso, en unos terrenos de la familia de Daniel, que además después lo transformamos a la época del hierro. Y ahí se hicieron pues, bueno, todas las escenas que veréis ahora que se han hecho pues, poblado y tal. Y después rodamos muchísimas escenas pues, en ríos, con los caballos salvajes. Todo esto fueron en torno a unos 15 días. Después había otros 10 días de rodaje, lo que es puramente las excavaciones, los vestigios arqueológicos, los sitios arqueológicos, ¿no? Y yo creo que en total de rodaje podemos estar hablando unas 5 semanas, en total. Pues también rodamos y de alguna manera, y no quiero meterme en política, pero esto se ha convertido en un reino de taifas donde hay tantos responsables. Pues a mí me recuerda muchas veces cuando yo estoy en África, cuando yo estoy por ahí por el tercer mundo, o sea, que nunca se sabe quién es el responsable real de las cosas. Porque hay autonomía en municipios, diputaciones, pues, yo no me meto en temas políticos, pero sí quiero decir una cosa. Hay dos lugares en Galicia que no están representados en la película porque no nos han dejado rodar. Cosa que a mí, imaginaros lo mal que me sentó, pero lo quiero decir, uno es el Museo de Lugo, con todo el equipo allí, y además había
hizo en el toque de Segura, el propio Segura, el mayor que se conoce, que debería de estar en Madrid. Y no ha estado porque nos negaron la posibilidad de poder, inexplicable, porque es lo que decíamos al principio. Al contrario que por todos son, que ha sido luego al revés, sumar, pues sí, todavía hay gente, como la directora de este museo, que por mucho que yo la hablé, por mucho que la llamaron, por mucho que tal, dijo que no, y no pudimos hablar. Y otro lugar, que lamentablemente no está en la película, que simplemente íbamos a hablar que el paisaje son las fraguas de Diego. Porque tampoco, y eso fue, además, no solo no nos dejaron hablar, sino me dijeron literalmente a ver si iba aprendiendo la lección. O sea, cuando tú, como yo comprendo que estas cosas, cuando es un equipo extranjero y llega a Cuba, como ha pasado a mí, y de repente estás rodando algo y dices, no, es que esto es una cosa militar, bueno, pues vale, cuando estás en Libia, ¿no? Como también estuve en su vida. Pero que pase en España, y cuando estás haciendo algo que es bueno para todos, porque no hay. O sea, no puedo dar en un museo una pieza fundamental para la película. Bueno, pues esto a mí sí me gustaría que hicieras una notita a esta señora que vaya aprendiendo. Y a las fragas de Dios también. El resto, la verdad, es que